¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Saludos, saludos a todos los que están en el chat. Vamos a ver quién anda por acá. Saludos al buen Rafa, a Sibu, a Ej, a Gerard, a Sibu ya lo saludé, a Sinue, a Ed, a la tía creo que andaba también por ahí, a Belic. Pues muy bien, muchachos. No, no llegó Lex. Lo que pasa es que, bueno, originalmente esta carrera de Metal Slug X iba a ser con Chris Silvania y con Octavio, con quien jugamos contra 3 la semana pasada, pero le surgió ahí un imprevisto y ya no pudo participar. Y le dije a Lex que si quería participar él en su lugar, dijo que no tiene chance porque apenas iba en camino a su casa y como él hace como 5 horas a su casa, entonces iba a estar canijo. Pero si vamos a hacer la carrera con el buen Chris, quizás la carrera sea de 2 rondas. Yo estaba pensando que la primera ronda es a ver quién acaba primero. Y quizás la segunda ronda, a ver quién hace o más puntos o quién lo acaba con menos continuos. Entonces, es un juego no tan largo, la verdad. O sea, es un juego como de 40, 45 minutos. Entonces, podríamos hacer 2 rondas, tal vez. Pero ahí vamos viendo tiempos. Ah, ok. Sí, vamos a tener el chat de voz. Déjame quito el silencio. A ver, ¿ahí me escuchas, mi estimado Chris? Simón, ¿ya está, ya tienes todo listo? Ya, aquí estoy esperando ya. Ya, perfecto. Entonces déjame, voy a la pantalla de... ¿Tú en qué pantalla estás? Ya en la de iniciar. No, conmigo en la de Wii puedo seleccionar el stage, entonces estoy como para entrar y luego ya seleccionar el personaje. Ah, ok. Ok, entonces si quieres empezamos a la hora de seleccionar el personaje, en la pantalla de selección del personaje, si quieres ahí nos ponemos los dos al mismo tiempo. Va, entonces deja cambio. Para aclarar ahí en el chat, yo estoy jugando la versión de PC, la de Steam, y Chris va a jugar la versión de Wii, la de, que viene en la Anthology. Vamos a jugar en... Virtual Console. Virtual Console, sí, cierto, perdón, Virtual Console. Vamos a jugar en dificultad normal y en la primera ronda va a ser... A ver quién lo acaba primero. Entonces, la primera ronda sí va a ser Speedrun. La segunda ronda va a ser, yo creo que a ver quién usa menos continuos. Si quedamos empatados en continuos, lo desempatamos con el puntaje. Ok, déjame pongo en normal. Por cierto, ¿tú tienes continuos ilimitados? Sí. No, sí, tengo continuos ilimitados. Sí tengo free play. No, yo nomás tengo 5 créditos. ¿Te cae? Que más me vale no regarla. A la Sí, verga. es lo malo de las versiones de Virtual Console. A la verga, qué culero, güey. Yo no sabía eso. No, pues entonces, ¿y si te lo acabas con 5 créditos? ¿O vas a aplicar la de 2 jugadores? ¿O cómo le haces? Sí puedo, y si no, lo peor que puede pasar es que tenga que iniciar en el último stage donde me quedé. O sea, digamos que me maten Ah, mejor. ok. Ok, La ten. selección. Bueno, al menos tienes esa ventaja de poder seleccionar nivel. Pues va, déjale, doy en el... Ya estoy en la selección de personaje. Yo también estoy. Ok. No, Vas a escoger. yo estoy seguro que con 5 créditos no lo acabo, pero vamos a ver cómo nos va. Ok, déjame pongo. Entonces voy a hacer el conteo y le empezamos, ¿va? Va, entonces empezamos en 3, 2, 1, va. Chingón. ¿A quién elegiste? A Terma. Mission one, start. Yeah, Mm.
machine gun. Ah, pendejo. Esto me pasa por no practicar, güey. ¿Te moriste? Sí, güey, es que... estoy todavía acostumbrando el control, estoy jugando con el control de Play 4. ¿Cómo cuánto tiempo andará el speedrun de este juego? ¿Tú tienes idea, Chris? No, la verdad no me he puesto a ver. No, yo tampoco. Pero también están igual de los... No, debe estar como en 20 minutos, una mamada así. Media hora se lo mucho. Avísenme en el chat. Avísenme en el chat si el volumen está muy alto o muy bajo, por favor. Ah, no lo vi, güey. ¿Qué onda, César? Mission complete. La verga, vas bien adelante, güey, no mames, güey. Yo apenas llegué al segundo nivel. Thank you.
Ay, cabrón. Uy, güey. Ya se me explota esa chingadera. ¿Estás con el cadáver? Ah, estoy. Ya entré a la tumba apenas. Bueno, a la segunda parte del segundo nivel. Pero sí, el que te arroja una bomba, te da premio, pero te arroja una bomba. Aquí este señor está ofreciendo las nalgas. Uy, cabrón. Ah, pinche madre. Listo. Ese jefe me gusta un chingo, el segundo nivel. Sí, está bien chido. Sobre todo el láser que manda. Sí, güey, no mames, ver todo eso en pantalla la primera vez estuvo cabrón. Ay, disculpen si no los pelo mucho en el chat, muchachos. La concentrancia está canija. Sí, por lo que estoy viendo en la pantalla, Chris va pero hiper a madres. ¿Cuántas veces has jugado esta madre? Además de unas 300, güey. Yo creo que más, güey. 300 es poco. A la verga, güey. Este juego fue mi secundario. Sí, güey, no mames. Yo lo jugué mucho, pero en PlayStation. Rocket launcher.
Te chingaste los jefes, ¿eh? No mames, pinches aviones. Esto me pasa por no elegir avión en lugar de tanque. ¿Cuántos continuos llevas? Ninguno. Ah, ah, perro. Traes el Omnitrix. Dicen que si estás jugando con tu pad de Pompiro porque vas en putiza, güey. Start. Thank you.
¡Oh, B! Güey, cuando eres, no me acordaba que cuando eres gordo puedes dar un latigazo que te gacho. Está bien verga. Está bien verga eso, no mames, güey. Güey, odio la arma D, güey, la de las pelotitas, me caga, güey. Qué horrible, güey. Lo único malo del láser es que no puedes disparar en diagonal. Eso se lo pusieron como hasta el 6, el 5, de poder disparar en diagonal. ¿El láser? ¿Se puede? Sí, pero no exactamente en diagonal, pero cuando digamos estás presionando hacia arriba, ajá, luego lo bajas, o sea, lo bajas normal. Ah, ok. Directamente hacia un lado. Ah, ok. Hey, saludos a todos ahí, los que van entrando en el chat. Ahí disculpen si no los pelo mucho porque o veo el chat o juego. Ay, cabrón. ¿Qué onda, panda? ¿Cómo estás? Gracias, señora. También, panda, con bastante frío. Acá en la Ciudad de México está haciendo bastante, bastante frío. Se dejó de ir de repente. Creo que en el resto del país también, ¿no? Dice... Allá contigo, Chris, está haciendo frío también, cabrón.
Ah. Descubrí que cuando estás gordo no disparas tan rápido. Sí, no. Es muy estratégico ser gordo, güey. Quitas un chingo, pero sí disparas más lento. ¿Ahí en consola virtual tienes botón de autofire o no tienes botón de autofire? Sí, se lo puedes acomodar. Ah, ok. Se llama Vulcan Peak. Ah, ok. Lo enciendes y... O, autofire para los vehículos o en general? No, en general, en general. Sí, en general. Ah, es que esta versión sí. Hasta los vehículos. Ah, ok, ok. Pues al menos en este juego sí, vos. En este juego cuando eres gordo, necesitas ser más estratégico. Ay, cabrón, no alcancé. Esta parte del metro está bien cabrona. Güey, era inevitable eso, güey. Está más chido vos que panda. Dios bendiga al Heavy Chaser. Bueno, el Enemy Chaser más bien. Ah, qué mamada. Ahí le faltaba una bomba nada más.
¡Muérete, puto metro! ¡Ah! ¡Oh, se me cansó el pinche dedo! Ya falta otro. Te cansas un cabrón ahí. Sí, güey, pero cabrón, güey. Si no traes arma pesada. No mames, güey, el dedo. Que lo chinga, güey. Dice Frank que mientras más subs, estamos un paso más cerca de jugar Atrévete a Soñar, güey. Y lo que no saben, muchachos, es que ya tengo el micrófono, ya me lo prestó Lex. No, ¿qué puede ser? Está chingón el emoji del panda que pone el buen panda voz. Está muy cagado. Mission complete.
Uy, desbloqueé un logro. Ah, qué mamada. No mames, güey. Esta parte del puente se la lleva un chingo. Sí, tía. De la ocarina cuando guste, nos hacemos carreros. Ah, ya te lo vas a acabar, Cerdaxo. Ah, Cerdaxo. Puerco, eres un puerco, güey. Yo apenas voy como a la mitad del nivel, güey. ¿Cuántos continuos usaste? ¿Cero? Thank you.
Rocket Launcher. Ah, qué mamada. Créditos. ¿Cuál es tu récord? Vamos con el último jefe. Nave sota. Con la nave sota. Está muy cagado que después este último jefe es un subjefe en el 3. Y sale de afriegos. Sí, un chingo. Ah, no los vi, wey. Verga. Hubieran puesto un negro. ¿Un negro? Para el día de la independencia. A huevo, wey. Estaría bien verga eso, wey.
Es tal cual, güey, la escena, güey. Yo lo estoy jugando en la versión de Steam, Jorge, y Chris lo está jugando en consola virtual de Wii. Está bien verga, güey, que aquí te ayudan los soldaditos, güey. No te lo puedes creer. Y están todavía más emocionantes en el 3. Ándale, de hecho. Ah, el 3 es una piola, güey. No mames, déjame entrar en el pinche tanque, güey. Culero. Listo. No, no mames, güey. Y se pone cabrón. Ahí va el señor Día de la Independencia. Uf. Te tanquean los balazos los soldaditos. Pues más o menos, se supone que en teoría te ayudan. Yo no estoy seguro si ese pequeño y diminuto daño que hacen los soldados, si dejas correr el juego sin que te peguen, ese daño significativo eventualmente mata al jefe. Ah, nada más a los marcianitos. Ah, qué mal pedo. Bueno, en el jefe final del 3, tu compa te ayuda, ¿no? Y ahí también creo que le pega un balacillo. Me pregunto si ese balacito, el daño de ese balacito, güey, si puede llegar a matar al jefe, aunque te tardes 3 horas dejando el juego ahí, güey. Hacer el Ah, experimento. dice Gerard, no, que porque se te acaba el tiempo, tienes razón, te la pelas. Sí, cierto, tienes tiempo. Sí, sí pensé en eso, pero lo que podrías hacer es tú bajarle la vida. O sea, digamos que abres algo como mame, Ajá. donde puedes ver la memoria y puedes ver la vida del jefe. Ah, claro. Y le estás bajando todo hasta que le quede como o algo así. Entonces ya no le haces nada y dejas que ellos le disparen. Sí, sería interesante hacer el experimento. ¿De cuántas vidas era tu continuo? ¿De cuántas vidas qué? Ah, tu continuo. Era de, no sé. ¿Por qué? Que lo tenían 5 vidas por crédito. Ah, no, el mío era 3, era de 3, creo. Digo, igual la ganaste por un chingo y por un chingo de continuos, güey. Yo gasté un chingo de continuos, güey. Hey, saludos ahí en el chat. La buena atrás. Ahí el panda, ¿quién más entra ahorita? A ver, vamos a ver quién anda por acá. Gerard. El Ed, el Cibu, el Jargure, buenas noches. El Belic preguntando por el tiempo de Chris. No sé, la verdad no. ¿Sí te dice el tiempo al final o no? No lo cronometré tampoco, pero queda grabado, al rato lo medimos. Ey, con un timer.
volver a darle a este o le damos a otro? Pero ¿quieren que jugamos el 3? ¿Tienes el 3 a la mano? Sí, lo tengo que instalar otra vez de nuevo el Wii. Pero sí, hoy te lo pongo. Ah, pues yo tengo que conectar el... yo tengo que conectar el 360. A ver, vamos a ver en el chat qué dicen. ¿Quieren que volvamos a jugar este o jugamos este el 3? Ustedes digan. Ah, hubiera estado chingón. Pero tú no tienes 360, ¿va? O si tienes 360. Tengo, nomás que no está aquí. Ah, güey, estaría chingón jugarlo en línea ese, güey. Porque es creo que el único que puedes jugar en línea ese pinche juego, güey. Sí, Simón. Y, güey, a la próxima hay que jugarlo en línea, güey. Sí, güey. Bueno, dejen mientras voy cambiando el setup, muchachos. Voy a dejar los créditos. Necesito conectar el 360, ahí vengo. A ver, vamos a ir cambiando todo este pedo. A ver, cargando el... Uy, no, ni de pedo. Estoy en el... No dice el lugar. 484.211. Estoy en el lugar 40.046, muchachos. Pueden estar orgullosos de mí, güey. Ok. Van a ver cómo se transforma el stream en tiempo real, muchachos. Van a ver. Deja cambio. Tengo que pasar este acá. Van a ver la transformación en vivo. Este lo tengo que poner. Que sea componente. Es un componente. A ver si me lo detecta. Si no, voy a tener que reiniciar el stream. Bueno, dice one moment. Deja, voy conectando el control. Dicen que está bien, que así llegas al primer lugar. ¿Qué tanto son 40.000 lugares? Ay, pinche 360 de mierda. A ver, ahí está el control. Lo que me preocupa es... El 360... Bueno, mientras esto enciende, voy a ir cambiando el layout. Tengo que cambiar lo del micro. Tengo que poner el retardo de los 1200.
Transformación de stream en vivo. Dejen, busco el logo rápidamente. O con el control de cubo en el Wii, Jorge. ¿Lo pongo dorado o lo pongo normal? Nada, normal. Voy a poner normal. Ah, perro, ya pusiste el 3. Traes el Omnitrix, chingados. Ah, en chinga. ¿Sí lo tienes instalado o no lo tienes instalado? Que me estaba esperando justo a que cerrara la Virtual Console para poner el Watt Manager. Ajá. Para no el Watt Manager. Perder los juegos. Entonces, claro. Como no tengo mucha memoria, los desinstalo y los instalo. Ah, ya. ¿No tienes una SD? Sí, pero pues es de bien poquito, es como... Está bien vieja. Ah, sí, yo igual tengo una SD en el Wii como de 4 GB, no alcanza para mucho, pero pues es algo. A ver, voy a... Pinche capturadora, se me hace que voy a tener que reiniciar el stream, muchachos, para que me agarre el... Es que el gato es un pedo, güey, luego no agarra bien la pendejada. No creo que te quede con el stream, nada más reinicia tu capturadora. Ey, tienes razón, la voy a desconectar a la verga. Necesito que aparezca no signal. Si no con que reinicie, no importa. Eso sí, ya estoy seguro que sí funciona. Pégale con el periódico. Pinche gato. Gran pedazo de mierda. Sirve. Voy a tener que reiniciar el stream, güey. Nomás porque dice que no hay señal. A huevo que sí hay señal. ¿Cómo no va a tener señal, señora? En el stream dice, one moment please. Sí. Pero estoy en la configuración del gato, dice que no hay señal. ¿No le estoy mandando señal? Déjame ver. A ver, déjame ver si está haciendo el pass-through, güey. Si no está haciendo el pass-through, hay algo raro ahí. No, el pass-through sí lo está haciendo. Chinga. Bueno, muchachos, voy a reiniciar el stream. Tardo medio minuto, no se apuren. No se vayan. Ahí les encargo, porfitas.